Hola, ¿qué tal? Soy Merlín Briceño, cuatrista venezolano. Hoy aprenderemos a trancar el cuatro hacia arriba. El chasquido hacia arriba, apagado hacia arriba o el trancado hacia arriba, como le quieras decir. Y además aprenderemos a hacer el ritmo de tres cuartos con dos trancados. ¡Cuidado! Ponte las pilas, porque ya comenzará esta maravillosa clase. Así que suscríbete ya en mi canal de YouTube. Suscríbete, comenta, comparte y dale a la campanita. Aquí estamos. Vamos a aprender a trancar hacia arriba. Puede ser también con las cuerdas tapadas. ¿Por qué vamos a aprender eso? Porque queremos hacer esto. O esto. Entonces, ¿cómo yo tranco mi 4 hacia arriba? ¿Qué es lo que debo hacer? Yo voy a pasar mi dedo pulgar, primero, evidentemente, de abajo hacia arriba. Paso mi dedo pulgar. Sé cuidadoso y trata siempre de tocar con la muñeca y no con el brazo. Es decir, trata de hacer este movimiento y no este. Eso no, siempre trata de hacer tu movimiento con la muñeca. Te preguntarás con qué parte de la mano derecha yo tranco hacia arriba. La respuesta es con este pequeño espacio que hay entre tu uña y este pliego que está aquí. Repito, para trancar hacia arriba debes trancar con el pequeño espacio que está entre tu uña, ¿verdad? Y el pliego que tienes justo aquí. Tienes un pliego aquí y un pliego aquí. Tú vas a trancar con este pequeño espacio que está aquí. Las cuerdas se van a trancar con esta parte de tu mano, derecha o izquierda, la que tú estés utilizando, ¿ok? El truco está en que tú puedas subir y cuando subas, tranques las cuerdas de esta manera. Es decir, es como que hicieras así. Siempre con la parte que te estoy indicando de la mano. Entonces, primer ejercicio, como siempre lo dividimos en dos para que sea más fácil para ti. Primer ejercicio, subir. Vuelvo a subir. Repito. Ahora yo quiero ver cómo tranco con mis cuatro dedos las cuatro cuerdas. Bueno, subo y pongo la mano. Esto es para ir agarrando el sonido que queremos, ¿no? Subo y tranco. Subo y tranco. Subo y vuelvo a trancar. Muy bien, ahora que ya vimos con qué parte de la mano derecha vamos a trancar el 4, vamos a tratar de hacer todo al mismo tiempo. Subo por mis cuatro cuerdas e inmediatamente que llegue la última yo cierro mi manito hacia donde están las cuerdas. Fíjate, lo hago rápido o normal. Y ahora lo voy a hacer en cámara lenta, mira. No se trata de hacer fuerza, ojo. Se trata de ser preciso, mira. Fíjate que no estoy haciendo fuerza en absoluto. ¿Ves? Trata de que suene exactamente igual a lo que estás escuchando. Ahora lo hago un poco más rápido.
Ahora lo hago como debería ser. Tranco hacia arriba y bajo sin trancar. Cuando llego con mi trancado hacia arriba, el dedo índice debe estar por encima de la cuerda La para que pueda bajar por las cuatro cuerdas. Es decir, no sirve que yo tranque y en la segunda cuerda o cuerda Fa o como le quieras llamar, baje. O sea, no sirve eso. No, tiene que ser siempre sobre las cuatro cuerdas el trancado y bajar siempre sobre las cuatro cuerdas también, fíjate. Tampoco debes agarrar impulso al momento de trancar hacia arriba. Es decir, yo tranco hacia arriba e inmediatamente donde queda la mano, bajo mi mano. Tranco e inmediatamente bajo. Tranco, inmediatamente bajo. Hay un ejercicio que es tal cual el mismo que hicimos cuando trancamos hacia abajo. El ejercicio es tranco hacia arriba y bajo sin trancar. Es decir, tranco, bajo, tranco, bajo. Tranco, 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 bajo. Tranco, bajo, tranco, bajo. Tranco, 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 bajo. A ver si nos sale. Lo hago más lento. De manera que cuando tengamos dominado ese trancado hacia arriba, entonces podremos hacer el ritmo 3 cuartos con dos trancados y podremos hacer el ritmo 5x8 con dos trancados. El 5x8 son las mismas 5 flechas, pero la cuarta está trancada hacia arriba. Es decir, pasamos de hacer esto. A hacer esto. Y el 3 cuartos va a modificarse mucho más. Digamos que el básico sería esto. Y eso sí se va a modificar por completo con 6 flechas, ¿ok? 6 flechas, una baja, una sube, tranca, sube, baja y tranca hacia arriba en este caso. Cualquier cosa, si se te hace muy difícil porque lo estoy explicando muy rápido, y tú quieres que grabe un video solo, única y exclusivamente dedicado al 5 octavos o al 3 cuartos, tú lo dejas en el comentario de YouTube, es decir, aquí mismo, y entonces yo te grabo un videito solo de ese fragmento que tú quieres, ¿ok? Espero que me haya explicado. Si quieres un video solamente del 5 octavos y solamente del 3 cuartos, escríbelo aquí en los comentarios y con mucho gusto lo hago. Ahora voy a proceder a hacer el ritmo de 3 cuartos con dos trancados. Allá va.
primera parte, vamos a simplificarlo. Lo puedes dividir en dos. Primera parte. 1, 2, 3. Es decir, bajo, subo, tranco. Segunda parte, con la mano abajo, porque ya llegaste abajo, haces sube, baja y tranca, pero hacia arriba. Entonces, primera parte. Segunda parte. Primera parte. Segunda parte. Por si acaso, recuerda que lo que estoy haciendo con mi mano izquierda es poner los dedos en las cuatro cuerdas del mástil del 4 o del mango del 4 y no aprieto ni nada, no estoy apretando, fíjate que no estoy haciendo esto. Solo pongo mis dedos aquí. Entonces, una vez que haces el ejercicio 1 y 2 o divides el ritmo de 3 cuartos en 2, entonces ya tienes el ritmo de 3 cuartos con los dos trancados. Este ritmo es súper, 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 súper difícil. Así que debes practicarlo muchísimo, mil veces, como siempre te digo, mil millones de veces. Recuerda que también está el metrónomo cuatrístico aquí en el canal de 3 cuartos. Hay tres velocidades. Incluso lo puedes acelerar o lo puedes poner más lento, ¿ok? Entonces, la cuestión sonaría de la siguiente manera, el 3 cuartos con 2 trancados. Lo voy a hacer ahora con las cuerdas abiertas para que lo escuches. Bueno, esta ha sido la clase de hoy. Estoy encantado de que estés en mi canal de YouTube. Soy Merlín Briceño y estoy encantado, siempre encantado de hacer música, de transmitir mis conocimientos y de a través de estas plataformas maravillosas podértelos dar a ti de esta manera, ¿ok? Soy Merlín Briceño, cuatrista venezolano. Estoy en este momento en Europa, en España y estoy encantado que estés aquí. Suscríbete en mi canal de YouTube. Suscríbete, comenta, comparte y dale a la campanita, que esto se terminó y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao, chao.